noches. El día de hoy estoy muy contenta porque cierro una etapa en mi vida, el haber sido reina de este hermoso pueblo, lo cual me trajo muchas satisfacciones y experiencias. Me permitió conocer varios amigos, pero sobre todo representar a la mujer guanusquense. Les invito a que sigan disfrutando de nuestra feria patronal a San Francisco de Asís. Gracias, que tengan una velada increíble. Que con grandes sacrificios y anhelos año con año nos visitan en su tierra natal y de esta manera conservan el orgullo de ser de Guanusco. Reitero nuestras felicitaciones a Carmen, soberana de esta reina, a las princesas que el día de hoy nos acompañan, a Miss Elegancia y Miss Simpatía. Sin duda son bellas representantes de la belleza guanusquense y llevarán este año la digna representación de todas y cada una de las mujeres guanusquenses. Les pido por favor seguir sumando esfuerzos con el presidente municipal para contar con un Zacatecas justo, un municipio de Guanusco productivo que nos hemos trazado. Su aportación como guanusquenses es parte de la integración de una nueva sociedad y de un estado moderno y unido. Amigas y amigos de Guanusco, ya para concluir les pido que sigamos con la buena marcha de Guanusco y la buena marcha de Zacatecas. Felicidades y enhorabuena. Quiero agradecer primeramente a toda la gente, a todos ustedes, nuestros migrantes, nuestros paisanos, a toda la gente que vive en otros estados, en otros municipios, pero que de alguna manera
siempre están ligados y siempre los tenemos presentes en nuestra fiesta, en nuestro pueblo, y con el apoyo que cada uno nos va brindando. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por estarnos acompañando. Agradecer de una manera especial a todo el equipo de trabajo de Novias Los Gatitos, que siempre nos han apoyado en todos los eventos. Muy buen apoyo que hemos tenido, muy agradecidos estamos con todos ustedes, y muchas felicidades por todo ese trabajo que también realizan en apoyo de nosotros. A nuestros patrocinadores, nuestros por ahí amigos, empresarios, contratistas, que hoy nos hicieron el favor de ellos ayudarnos a financiar el espectáculo que en un momento todos vamos a disfrutar. Quiero pedirles a todos que disfruten esta fiesta, que nos la llevemos una fiesta tranquila, una fiesta en paz, que la disfrutemos en compañía de toda nuestra familia, porque para eso es, para que nosotros la disfrutemos, que nuestros paisanos, nuestros migrantes que nos visitan, se lleven un buen sabor de boca, como siempre ha sido de parte de nuestra gente de aquí de Huanuzco. Ellos saben que les tenemos un gran aprecio y que son quienes nos ayudan siempre para salir adelante. Quiero nada más comentarles, esta es nuestra última fiesta que organizamos como presidencia, como administración municipal. Esta es la última fiesta que nos toca organizar de la Feria del Pueblo. Ojalá que les guste. Todo lo hemos hecho con mucho esmero. Ha habido limitaciones económicas, pero todo el equipo de trabajo que tenemos en la presidencia, desde los regidores, nuestra síndico, nuestros directivos ahí, todos han estado echándole ganas, dando lo mejor que podemos para darles un mejor servicio. Muchas gracias a todos, ojalá que les guste, enhorabuena y felicidades por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¡Bravo! Me da mucho gusto estar aquí en Zacatecas, en Huanuzco, Zacatecas. ¡Ay, fue su madre bien lejos, güey! Iba a venirme en el helicóptero y dije, no, mucha gasolina. Además, ni tengo. Pero bueno, ¿me puedo quitar el saco? No, ok, me chingo. ¿Quién dijo todo? Y voz de hombre. Oye, allá en Monterrey tenemos así de jotos, pero no sabía que aquí también había. En todas partes. Oye, les voy a mandar de allá tenemos, mira, así. ¿Voy a permitir quitar el saco? ¿Hace mucho calor? Voy a... No creo que me seco a coquetearle, ¿eh? No. No, ¿para qué me meto en broncas? Capaz que no salgo vivo de aquí. O hasta los novios aquí de las muchachas. Bueno, hace mucho que lo voy a quitar el saco. ¿Puedo, va? Espérame, no chifló nadie, no me lo quito. Tres viejas chiflaron y hicieron pedo nomás. A ver, échale otra vez. Las de acá están así. Muchas gracias. Oh, sí, me da pena jotear aquí porque estoy fuera de Monterrey.